Entonces ya intentaste los pedimentos individuales, porque pues sí, tienes que deducir, pues es que puedes seguir así, con globales. La ventaja del global es que a veces ni te hablan, nomás te llega la mercancía y pagas ahí en tu puerta, o si te hablan, te piden algo mínimo y pagas y te llega. El global es muy fácil, la verdad. Y puedes seguir así, importando global y vendiendo, pero bueno, lo mismo, va a llegar un momento en que, pues no, la verdad no. Sí, pues de hecho nosotros empezamos 3 meses antes de la pandemia y estábamos vendiendo bien poquito, ¿no? O sea, pero pues llegó la pandemia y luego pues estábamos como persona física, o sea, estaba yo como persona física y ya ahorita con el crecimiento pues que tuvimos, pues tratamos de darle formalidad y es por eso que hicimos ya la SA, ¿no? Para irle dando forma pues a la empresa. Y te digo, por eso, ahorita el chiste es ya tratar de hacer las cosas bien y por eso es que estamos aquí, ¿no? Para que pues hagámoslo de forma correcta, importar este impedimento como debe de ser de forma formal. Y pues todavía no me he aventado, o más bien desconocemos esa parte de lo marítimo, porque me parece que ahí todavía no necesitamos pedir más piezas, ¿no? De un solo producto para que, o sea, lo que pasa es que nosotros no queremos tener como que toda la inversión en un solo producto, sino meterle variedad y es por eso que todavía estamos con paquetería, ¿no? Para tener pues variedad de productos e ir haciendo importaciones más seguidas, más constantes y meterle más variedad en diferentes productos, pues. Está bien así.